profeta Elías, tu mensaje liberó el de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Elías viene primero.
veces para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de
cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos hacia una nueva José.
Y cuando Israel los bendijo.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo glorioso que Dios nos ha dado. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, muchas gracias por este nuevo día, por esta tarde que nos permites mantenernos aquí en la escena de tu programa, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, oh Padre. Tú dijiste que en Juan 1:1 en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Oh Padre, entonces tú desde allá eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Entonces en este último tiempo tú, a través de Joel 2:25, dijiste que y os restituiré los años que comió la exaltón, el ratón y la langosta, gran ejército que envié contra vosotros. Oh Padre amado, entonces qué seguridad, seguridad bendita, oh Padre, a través de estos 6,000 años ha estado gobernando estos cuatro reinos, Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma, este último, oh Padre. Pero viene, oh Padre amado, el quinto reino, el reino inconmovible. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces tú enviaste tu programa perfecto en este último día para que se cumpla, como fue dicho en Apocalipsis 17, que iba a venir alguien a revelar todos los misterios que estaba oculto. Y esto era para sabios y entendidos, y que tú lo ibas a abrir para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Y eso es la razón, ese es el motivo por el que nos juntamos, Señor, a través de este compañerismo para hacer la lectura de estos gloriosos mensajes que nos dejó nuestro profeta Elías, oh Padre. Y en cumplimiento de Apocalipsis 10:8-11, Señor, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo a través de la lectura de tus mensajes, Señor, esperando que tú vengas en la escena, Señor, y nos abra vuestra sabiduría y el entendimiento para captar y así de esa manera estar en la escena como tú necesitas que estemos en este último tiempo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a iniciar un nuevo mensaje. Este mensaje se titula Bautismo en agua. Este mensaje está realizado, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Voy a iniciar en los primeros párrafos del 1. Bautismo en agua. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Dice párrafo 1. Y todo lo que hacemos debe estar basado en la Escritura. La Iglesia Católica, él dijo que con su honestidad, bien, yo dije, yo soy un católico, dijo sí, bien, yo dije, ahora, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica, de que Jesús estableció la Iglesia Católica y de que los apóstoles fueron sus primeros sacerdotes y Pedro fue el primer papa, eso es de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia Católica. Y de que esta Biblia fue escrita por la Iglesia Católica primitiva. Bueno, y entonces la Iglesia Católica tiene el poder de cambiar cualquier cosa que desee, porque ellos son la Iglesia. Párrafo 2. Y yo dije, desde los primeros días, dije, ustedes lo han cambiado todo. Ustedes han sustituido el rociar o el verter en vez de inmersión. Ustedes han sustituido la Santa Comunión en vez del Espíritu Santo. Y dije, yo solo soy uno de los católicos a la moda antigua que se queda con la creencia original de los que quedan. Y yo dije, la cosa extraña es que Pedro, siendo el primer papa, dijo, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Y hoy todos ustedes tienen a María y Santa Cecilia y cientos de mujeres que han muerto y demás para ser intercesores. Algo pasó entre el primer papa y este papa, vea si no altera o cambia. Yo dije luego de nuevo, ¿qué es lo que hacen con San Pablo, quien fue el gran santo de la Iglesia Católica primitiva, quien dijo, si un ángel del cielo les predica cualquier otro evangelio que el que les hemos predicado, sea anatema? Y dije, ¿qué acerca de Jesucristo, quien estableció la Iglesia Católica? Dijo, si alguno quitare de las palabras de esta Biblia o la añadiere a estas cosas, él mismo será quitado. Su parte del libro de la vida. Párrafo 3.
Por tal, todas las cosas que hacemos, en mi opinión como un creyente de la Biblia, deben estar basadas en la Escritura. Cada revelación, cada visión, todo debe ser solamente basado en la Escritura, porque esa es la base en que nos apoyamos como así dice el Señor. En la Escritura no encontramos donde alguna vez ellos rociaron o derramaron o consagraron niñitos de esa manera. Pero en la Escritura vemos que le trajeron los pequeños a Jesús para que Él pudiera bendecirlos. Y Él los tomaba en sus brazos y dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Y Él bendijo a los niñitos. Y esa es toda la Escritura que fue escrita concerniente a ello. Esa es la manera que tratamos de continuar. Ahora sí, la párrafo 4. Igual que en la iglesia metodista y la iglesia nazarena y muchas otras iglesias que tienen la... No pienso que la iglesia nazarena lo tenga. La iglesia metodista lo tiene y muchas otras, o los pensadores evangélicos que hacen que los niños pequeños se bauticen rociándolos. Ahora, eso está bien. Cualquier forma en la que ustedes quieran dedicarlos para que... Pero para que ustedes vean que nosotros no echamos agua sobre ellos, nosotros solo les imponemos las manos, tratando de seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y esa es la manera en que queremos que las madres entiendan por qué nosotros no lo rociamos. Pues no tenemos escritura para eso. No tenemos escritura para rociar adultos o niños. Por consiguiente, el niño es demasiado joven para ser bautizado. Y el bautismo es la expresión exterior de que una obra interior de gracia ha sido hecha. Y el niño no puede expresarlo, porque no ha habido ninguna obra de gracia. Vean, porque tan solo es un bebé. Son los padres trayendo al bebé a Dios quien les dio ese bebé, entregándolo de nuevo a Él en dedicación. Entonces, así es como acostumbramos aquí. Párrafo 5. Ahora, ellos van a traer algunos pequeñitos para dedicarlos. Voy a pedirle a la hermana si quisiera darnos tan solo un pequeño tono en el piano de tráiganlos. Yo creo, hermana Gerti, o quien sea la joven dama aquí. Y así, mientras antes de hacer eso, tengamos unas palabras de oración por las madres y las personas quienes traen a sus amados. Párrafo 6. Oh Señor, somos verdaderamente gente privilegiada de vivir en un país donde todavía tenemos libertad de adoración, donde tenemos un gobierno que nos protege y nos da esta herencia dada por Dios, de que no tenemos que proceder según una iglesia de Estado o alguna clase de dictador, pero podemos venir a ti en la manera en que estamos convencidos en nuestro corazón. Oramos para que este perdure hasta que Jesús venga, si se da el caso que sea en tu manera provista. Y ahora mucha de esta gente traen sus hijos pequeños, día tras día y semana tras semana, mientras tú lo pones en sus brazos y cuidado de sus padres y madres. Ellos los traen, Señor, a nosotros como ancianos de aquí en la iglesia. Y nosotros por medio de la oración los ofrecemos a ti. Yo ruego, Dios, que tomes a cada uno de estos queriditos de esta mañana y consagre sus vidas a ti. Bendice los hogares de donde proceden, que sus padres y sus madres puedan estar dedicadas a ti de tal manera que los niños sean levantados en hogares cristianos para servirte todos los días de sus vidas. Límpianos esta mañana, Señor, mientras ellos traen a estos inocentes corderitos el retoño mismo de sus corazones, pues ellos desean que ellos tengan vida eterna. Y ellos están pidiendo, oh Dios, que los protejas y guardes y los guíes hasta que sean lo suficiente mayores para que podamos hablarles y persuadirles a aceptar al Señor Jesús y recibir vida eterna. Hacemos esto para la gloria de Dios, conforme su palabra, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 7. Ahora, mientras las madres traen y los padres traen a sus pequeños aquí arriba para dedicarlos, la hermana tocará, solo traigan a los pequeños y párense junto al altar aquí, junto a estos pequeños que ya han sido dedicados. Muy bien.
Inmediatamente al terminar el servicio tendremos el servicio bautismal y mientras ellos los traen debo anunciar. Asegúrense de traer a sus amados aquí ahora, esta tarde como a las 6, entre 6 y 6:30, ellos estarán repartiendo las tarjetas de oración y el servicio estará comenzando, me supongo, a las 7, a las 7:30. Párrafo 8. Muy bien, señor. Acérquense a mi derecha con los pequeñitos, con los pequeños, si desean. Veo madres sacando sus cámaras de ahí. Ustedes saben lo que las madres piensan de sus pequeñitos. ¿Cuántos aman a los niñitos? Oh, hermano, yo solía escuchar a estos pequeñitos cantar. Jesús ama a los niñitos del mundo. Párrafo 9. ¿Es usted la hermana Grinsley? La hermana Grinsley dice, sí, este es mi pequeño nieto. Su nieto, no sé si Mera ha llegado a la iglesia o todavía no. Leímos en un periódico un tiempo atrás y ella me llamó y me dijo que la hermana Grinsley había muerto aquí en la ciudad. Y estábamos sorprendidos. Y luego cuando llegué a casa y fui a la iglesia ese domingo, usted estaba sentada ahí en la iglesia. Y yo dije, bueno, ella es la muerta más viva que yo he visto en mi vida. Así que debo haber sido otra hermana, señora Grinsley. ¿Es correcto? Sí, señora. Párrafo 10. Por último, ahora quiero preguntarles al hermano David y a algunos de los ancianos si vienen al frente en este momento y pararse aquí en dedicación. Algunos de ustedes, ministros, hermanos ahí y ancianos, vengan acá al frente, hermanos y hermanos. Ahora, cada uno de ustedes, madres y padres y abuelos, ustedes están ofreciendo a Dios estas preciosas joyitas que Dios les ha dado para dedicarlos, dedicándolos al Dios que se los dio a ustedes, que su gracia y misericordia pueda estar siempre con ustedes, es mi oración. ¿Está cerca el hermano Collins? O hermano, o que pase al frente si desea, aquí para este servicio, él es uno de nuestros pastores asociados aquí de la iglesia y nos gustaría tenerlo aquí orando con nosotros, si es posible. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bautismo en Agua, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Bautismo en Agua, predicado el 29 de marzo del año 1959. Párrafo 11. Ahora, ustedes saben, a veces estos pequeñitos nunca practicaron esto, por lo que son simplemente primerizos. Y algunas veces lloran y gritan, pero eso solamente los hace buenos bebés, ¿cierto? Así que no nos preocupamos por eso. Por lo tanto, si ellos lloran o lo que sea, recuerden, eso no nos molesta en lo absoluto. Yo me imagino a algunos de los pequeños que trajeron al Señor Jesús como que lloraban un poquito también. Ustedes saben, porque siempre es de esa manera. Los pequeños, ellos se incomodan cuando son cambiados de posición. Y algunos han estado sentados aquí en el auditorio caliente. Por lo tanto, no nos molesta. Muy bien, sigamos adelante. 12. Y ahora, ¿cómo se llama? La hermana Grizzly dice Tina Rennie Bennett. Tina Rennie Bennett. Pequeña Tina Rennie Bennett. La abuela la atrae para ser dedicada. Ciertamente es una bebita querida. Oremos. Señor, ellos traen a las manos de tu siervo esta bebita querida por quien oramos, dedicándola a ti. Dios bendice a esta niñita y que ella pueda vivir y adorarte. Bendice a sus padres y a sus abuelos. Y Señor, si hay un mañana, que sea una gran sierva tuya. Concédelo, Señor, mientras la presentamos a ti. En el nombre de Jesús, recíbela. Amén. El Señor le bendiga, hermana. Párrafo 13. La pequeña Cynthia Lee Carnar. Otro pequeño trocito. Vaya. Ella es realmente pequeña. ¿No es ella una dulzura? Oremos. Traemos a ti a esta criaturita y como fue puesta de las manos de sus amados a las mías en dedicación santa
y consagración a Dios. La pequeña es demasiado joven para darse cuenta, pero los amados que la han traído, que pueda vivir, Señor, y que sea fuerte y saludable toda su vida. Bendice a sus padres, sus abuelos y a todos sus amados, que puedan todos ser reunidos en gloria en aquel día cuando te encontremos. Manténla saludable y feliz. La entregamos a ti dedicándola en oración en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. 14. ¿Es él de ustedes? Bien, eso está bien. ¿Quién es este gran muchacho? Carl Christian Stahl, pequeño Carl Christian Stahl. Él es el nieto de nuestro hermano McDowell. Él es un muchacho bien parecido. Oro que si hay un mañana, él será un predicador del Evangelio. Inclinemos nuestros rostros. Señor, mientras este abuelo pone en mis manos este terroncito de amor, oro a ti, Señor Dios, que tú tomarás a esta criaturita a tu cuidado y le dejarás vivir y crecer y ser fuerte y saludable. Que pueda, si hay un mañana, que pueda predicar el Evangelio que creemos. Nosotros quienes estamos dedicándola esta mañana, que su pequeña vida sea bendecida ricamente. Bendice a sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Oramos que tus bendiciones reposen sobre él, pues nosotros ahora por medio de la oración de consagración dedicamos este bebé a ti, oh Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Párrafo 15. Una pequeña muy dulce. ¿Es usted la madre? Felicitaciones. ¿Cuál es el nombre de la pequeña? Cheryl Ann Dalwin. ¿Es usted la madre? Bien, está bien. Shirley, eres una niñita fina. Pequeña Shirley Ann Dalwin. Ahora, ella es una pequeña muy tímida. Ustedes pueden verlo. Me supongo que su madre también lo fue. Acabo de conocerlas yo. Yo las conozco. Vamos a llevarnos muy bien así. Ella es una pequeña, una niñita fina, yo creo. Ella es un cariño. Oremos. Señor, traemos a ti esta pequeñita, su dedito en su boca. Oh Dios, ella ni siquiera sabe lo que es un pensamiento de pecado. Y oro, oh Dios, que tú bendigas su tierna vida y la hagas rica y noble. Bendice a su joven madre aquí, su padre, sus abuelos y a todos sus amados. Y mientras la entregamos a ti en solemne oración de dedicación, que pueda ella vivir y crecer y ser fuerte y saludable y sea un ejemplo en sus días de jovencita para servir al Señor Jesús. Concédelo, Señor. Yo creo que ella es como aquellos pequeños sobre quienes tú impusiste tus manos y bendijiste. Pedimos esto para la gloria de Dios, mientras la dedicamos y la consagramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, yo pienso que tú eres una dulce pequeñita, tímida, pero dulce. Dios te bendiga. Felicidades por esta bebé fina. 16. Ahora, quizá hace algún tiempo, yo podría haber cargado una pequeñita como esta. ¿Cuál es tu nombre? La hermana dice Sharon Diane Baile. ¿Yo, pariente de los otros? ¿Baile? ¿Sí? ¿Sí? Quiero que todos vean a esta pequeñita, pues es una cosita muy dulce. Voy a tener que levantarla un poco más. Una niñita muy bonita. Yo pienso que fueron cositas como estas sobre las cuales Jesús impuso sus manos. ¡Cuán indignas son nuestras manos! Pero si ustedes buscan manos dignas, no las encontrarían. Somos indignos, pero reclamamos su promesa por gracia. ¿Su nombre otra vez? Cheryl Diane Baile. Oremos. Señor, traemos esta pequeñita a ti, dulce, bonita. Yo oro, Dios, que tú bendecirás su tierna vida, que ella pueda vivir para ser una mujer fuerte, llena de gracia y poder, y que ella pueda tener un lugar en la gran historia de redención para hacer algo para el reino de Dios. Bendice a su joven madre, el padre, los abuelos
y a todos sus amados, y si ustedes viven para ella hasta llegue su hora, que pueda ella ser para ti una obrera. Ahora la entregamos a ti en la manera de dedicación para consagración por medio de la oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendita seas, cariño, una niñita bonita de verdad. 17. ¿Va él a ser también un ministro? Muy bien. ¿Y cuál es su nombre? John Michael Dalton. Ahora, ustedes saben, yo tengo un pequeño vaquero allá atrás, como de tu estatura. Pequeño John Michael. Bueno, eso está bien. Su padre aquí es un ministro. Creo que eso es correcto. ¿Es usted un ministro bautista? Miembro laico de la Iglesia Bautista. Ya veo. Oremos. Señor, traemos a ti este pequeño muchacho. Yo no sé lo que estoy sosteniendo en mis brazos. Tampoco lo sabía la madre cuando él nació y sus pequeñas manos acariciaron su rostro, o la del padre, quien hinchó el pecho al saber que tenía un hijo. Dios, yo oro que este niño será para la honra y gloria de Jesucristo. Lo traemos a ti en dedicación por medio de la oración de consagración, para que tú uses su pequeña vida para tu gloria, porque lo dedicamos a ti, el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito seas, un muchacho fino. 18. ¿Este pequeñito? ¿Fue esta la hermana Dalton? Robert Anthony. Hermana Dalton, bien, estoy contento de conocerle, hermana Dalton. Supe que su esposo está bien, me supongo que la he visto. ¿Es él Robert Lee? ¿Cómo? Robert Antonio, muy bien. Oh, hola, hermano. ¿La sémola sureña no le hizo eso a él? Él es un muchacho fino, un amiguito muy apuesto. Oremos. Señor, traemos a ti a este pequeño para dedicarlo, al cual la madre y el padre han traído, y rogamos que tú consagrarás su vida, Señor, a tu siervo, a tu servicio. Que viva y sea un gran hombre, fuerte, físicamente, espiritualmente. Concédelo, Señor. Y ahora lo dedicamos a ti en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Felicitaciones a ustedes por estos dos finos muchachos. Espero que ambos sean predicadores, si el Señor tarda. 19. Aquí está otro muchacho. Ustedes pueden ver que es un buen muchacho en la forma que peina su cabello. ¿Cómo se llama? Robert Samuel Bates. Ahora, no sé, él es un poco pesado. Hermano, Robert Samuel Bates, buen muchacho. Oremos. Querido Dios, traemos a ti este jovencito y vemos que está llegando a la adolescencia. Oh, las trampas que el diablo ha puesto para el pequeño. Apártala, Señor, que pueda el jovencito caminar en el camino de justicia, pero que pueda la oración dedicatoria esta mañana y la fe de los padres con nosotros hacer que su pequeña vida sea movida hacia el Calvario. Concédelo. Oh, Señor, que viva y crezca y sea un hombre fuerte y fino. Si es tu voluntad, déjalo predicar el evangelio mañana, si hay un mañana. Lo dedicamos a ti ahora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga. Párrafo 20. ¿Son hermano y hermana? Bueno, eso está excelente. ¿Cómo estás? Ahora, aquí también está un buen chico. ¿Cómo se llama? Sidney. Sinmirme, Sumer, Dwight Signer. Hubo un gran predicador llamado Dwight. Un gran predicador. ¿Quién sabe cuál fue su nombre? Dwight Moody, correcto. Sin educación, un pequeño zapatero, pero él envió 1 millón de almas a Jesús. ¿Pueda el pequeño Dwight hacer lo mismo? Oh, él es buen chico, un pequeño muy apuesto, parece un predicador. Inclinemos nuestros rostros. Señor, traemos a ti a este pequeño.
puesto por las manos de sus amados en las nuestras, y creyendo y con fe en la Biblia y en el Cristo de la Biblia, dedicamos este pequeño a ti, que su vida será usada para la gloria de Dios. Bendice su hogar, sus padres, sus amados, y pueda él vivir y ser fuerte. Y si es tu voluntad, haz de él un ministro para el mañana, si llega el mañana, entregando nuestras oraciones en sinceridad con súplicas consagradas por él. Lo ofrecemos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Eres un buen muchacho. Gracias, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bautismo en Aguas, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de marzo del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Oh, no sé, hay algo acerca de esos pequeñitos que le hacen sentirse muy bien a uno. Ustedes saben, nosotros hemos, párrafo 22. Tengo a una amiguita aquí, ella es tímida, se agachó, luego yo lo llamo Coquie, galletita. Ella es de allá abajo en Georgia, a donde fui para tomar vacaciones con su papi recientemente para ir de pesca. Y la razón por la que la llamo Coquie es que luego de que su madre me había freído dos o tres chuletas enormes para cuando regresé a su casa, y me las había comido hasta que no pude comer más. Esa es buena comida sobre ella. Ella vino con un puñado de galletas. Tuve que comérmelas también, por lo tanto lo llamé Coquie. Ella es una buena niña. Párrafo 23. ¿Todos estos pequeños aman todos al Señor? ¡Vaya, eso está bien! De vez en cuando yo predico solo a los niños. Ustedes saben, ¿cuántos estuvieron aquí cuando les conté la historia acerca del pequeño Moisés? Ustedes saben, ese barquito, ustedes saben, ese en el que este bebito fue puesto. ¿Recuerdan eso? Y todos ustedes vinieron al altar y dedicaron sus vidas al Señor Jesús. Ahora, hoy estamos celebrando su resurrección. ¿Aún le aman? Todos ustedes que le aman, levanten sus manos. Ustedes jovencitos y jovencitas aquí. ¡Oh, quién bien! Que eso está bien. ¡Un 100%! Yo creo eso también con todo mi corazón, que ellos le aman. Párrafo 24. Ahora solo venimos por el servicio bautismal. Nunca sabemos cuántos hay para ser bautizados. Es parte del Evangelio. El mensaje de resurrección fue, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea y será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Como leímos esta mañana de Marcos 16, ahora vamos a leer algunas escrituras para el bautismo en agua. Párrafo 25. Ahora hay mucha gente, iglesias quienes rocían agua sobre la gente. Muchas iglesias creen en eso, y esa es su manera, pues eso está bien. Muchos derraman agua sobre la gente, solo la derraman, toman el agua y la derraman sobre sus cabezas. Bueno, todo eso está bien, vean, es una dedicación, es una expresión de y muestra externa que una obra interna de gracia ha sido hecha. Así que no tengo nada que decir en contra de eso. Pero en la escritura ellos fueron bautizados por inmersión, sumergidos bajo agua. Entonces, por consiguiente, siendo que yo soy un católico a la moda antigua, tengo que proceder de la manera en que la iglesia a la antigua procedió. Ustedes saben, siendo sumergido, cubierto. Párrafo 26. Jesús fue sellado completamente. Él fue puesto en la tierra y una roca enorme fue puesta sobre la tumba. Sepultado, Él llevó lejos nuestros pecados. Por lo tanto, al creerlo, nosotros... lo que otros hagan, eso está bien. No tenemos controversia con ellos, pero para nosotros mismos, nosotros creemos en ser sumergidos. Y ahora nosotros hacemos esta inmersión conforme a las enseñanzas primitivas apostólicas de la Iglesia. Algunos de los que todavía sumergen hoy se han apartado del inicio del ritual de la creencia apostólica. En el principio, los primeros bautismos que fueron hechos después de Pentecostés eran hechos en el nombre del Señor Jesucristo.
Y cada bautismo después de eso fue cada uno bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y algunas personas, leeremos eso en un momento, que fueron bautizados por inmersión por Juan el Bautista, fue solo para arrepentimiento, no para remisión de pecados. Y ellos tuvieron que venir y bautizarse de nuevo en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Párrafo 27. Ahora hoy lo hemos sustituido. Hechos o Mateo 28, 19, donde Jesucristo comisionó a su iglesia ir por todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, 10 días después, les mandó a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y nadie en la Biblia fue jamás bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está en las Escrituras. Jamás alguien fue bautizado así. Párrafo 28. Y luego alguien diría, ahora miren, fue ordenado como la Iglesia Católica. La fe de los hechos de nuestra fe, en el libro católico, los hechos de nuestra fe, dice que los protestantes reconocen nuestro bautismo. La diócesis católica, alrededor del siglo XIV, bautizaron a un hombre rociándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no hay escritura para eso. La iglesia Wesley surgió y Lutero con la misma cosa de la iglesia católica. Algunos de ellos todavía portan el catecismo católico. Otros todavía portan el credo de los apóstoles y demás, lo cual viene de la iglesia católica, lo cual si Dios hace un cristiano de un hombre así, no tengo nada en contra de ello. ¿Ustedes entienden? Vean. Párrafo 29. Pero para mí, yo debo ser un católico a la manera antigua. Yo debo quedarme con lo que la iglesia primitiva hizo. Y debo bautizar conforme la manera que la iglesia primitiva bautizó, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora tratamos de mantener eso. Ahora, permítanme decir esto. En Mateo 28, 19, Jesús dijo, «Id por tanto, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo». Bien, ahora, alguno de ellos, él nunca dijo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Él dijo en el nombre singular. Grandes eruditos como Scofield y aquellos y el griego original, todo y en todas las traducciones es en el nombre, no los nombres. O en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Párrafo 30, por último. Bueno, Padre no es un nombre. Tampoco Hijo es un nombre. Y menos el Espíritu Santo es un nombre. Son títulos que van con un nombre. Vean, hay un nombre. Entonces sí, la revelación que tratamos de traerlo seguramente debe haber sido la revelación que los apóstoles tuvieron cuando se pararon junto a él, oyéndolos a él dar la comisión. Alguien dijo, bueno, a mí no me importa lo que los apóstoles hicieron. Jesús dijo esto. Si los apóstoles le desobedecieron, entonces las escrituras están mal. Ustedes tienen que hacer perfectas las escrituras o ellas no son nada. O cada palabra está correcta o nada de ella está correcta. Y no sé cuál estaría correcta si toda ella no estuviera correcta. Si parte de ella no está inspirada, entonces el resto de ella podría no estarlo. Pero no hay contradicción en las escrituras. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bautismo en Agua, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje Bautismo en Agua. Párrafo 31. Así que si Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y todos después de eso fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Y Jesús dijo, id, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esa es una contradicción resaltada, al parecer, pero no lo es, si tan solo saben. Recuerden, las escrituras están escondidas de los ojos de los sabios y los entendidos. ¿Sabían eso? Y es revelado. La escritura no se contradice a sí misma. Ella se declara a sí misma. 32. Ahora, si ustedes se regresan, si estuvieran leyendo una historia, como ustedes dicen, Juan y María vivieron felices para siempre. Así como algunos de ustedes, todos somos culpables de leer dramas. Y si no saben quiénes fueron Juan y María, la única cosa que ustedes pueden hacer es regresar al principio del libro y leerlo y descubrir quiénes eran Juan y María. 33. Y Jesús los comisionó a que fueran bautizados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Padre no es nombre, e Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre. Mejor regresemos y descubramos quién es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuál es su nombre. Así que si ustedes voltean conmigo al primer capítulo de Mateo, como ustedes harían con cualquier libro, dice ahora, comienza con la genealogía, dice. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con José, comprometida en otras palabras. Ahora, les quiero mostrar cómo, observen. Vamos a decir que este es el Hijo Jesús, este es el Padre, este es el Espíritu Santo. Ahora, cualquiera sabe que Jesús dijo que Dios era su Padre. ¿Lo creen? Tenemos que el Padre de Jesucristo fue Dios. Ahora, voy a citar la Escritura. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál de estos es su padre? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Fíjense, ella estaba, y ando José, su marido, como era justo, no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. 35. Bueno, ¿cómo podría Dios ser su padre si el Espíritu Santo es su padre? Él tendría dos padres. ¿Y qué clase de hijo sería él? No hay dos. El Espíritu Santo y Dios es la misma cosa. ¿Ven? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta diciendo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, el cual es, ¿qué? Dios con nosotros. 36. Ahora, aquí está el hijo. En el día de su bautismo en el Jordán, Juan dio testimonio al ver al Espíritu de Dios, como una paloma que descendía y permanecía en él. Jesús dijo: no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen un nombre, esos tres títulos. ¿Y cuál dijo la Biblia que era ese nombre? Jesús. Así que esa debe haber sido la revelación que los apóstoles tuvieron, pues esa es la manera en que ellos bautizaron. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, ninguno de ellos son nombres. El nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Amén.
Ese es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Párrafo 37. Ahora leeré algunas escrituras antes que bauticemos. Quiero leer primero de la primera ocasión del bautismo en agua, y eso se halla en Hechos, el capítulo segundo. Pedro, en el día de Pentecostés, él había estado predicando. Al oír esto, fueron compungidos en sus corazones y dijeron a Pedro y el resto de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 38. Luego, la siguiente vez que tenemos el bautismo registrado es cuando Felipe, 2 días después, descendió a Samaria. Ellos eran judíos, y entonces cuando solo hay 3 clases de gente en la tierra, esa es la gente de Can, Sen y Jafet. Judíos, gentiles y mitad judío y gentil, samaritanos. Cuando Felipe descendió y predicó a los samaritanos, aquí está lo que ha tomado lugar. Hay un Simón, el mago, quien embrujaba al pueblo por medio de sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 39. La siguiente vez que se habla de bautismo se halla en Hechos 10, 44 al 48, en la casa de Cornelio, el gentil. Ahí estaban los judíos en Jerusalén, Felipe en Samaria, y aquí está Pedro con los gentiles. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los cuales oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, judíos, quienes habían creído, estaban atónitos, los que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Y mandó bautizarles a los cuales han recibido el Espíritu Santo también con nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Vean, oraron por ellos. Párrafo 40. La siguiente vez que se habla de bautismo es en Hechos 19. Donde habían encontrado unos discípulos de Juan. Este es Pablo. Ahora escuchen atentamente Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ahora observen, ellos eran discípulos, ellos eran creyentes, cristianos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Escuchen lo que él preguntó. Escuchen esta pregunta esencial que este apóstol hizo. Vean. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje glorioso, Bautismo en Agua, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Dice, ahora, imaginaré esta mañana. Si alguno, cualquiera de nosotros, hubiese sido bautizado por el mismo hombre que bautizó a Jesucristo, pensaríamos que nuestro bautismo estaba bien asegurado. ¿No pensarían así ustedes? Pero aquí está Pablo, dice que no es.
en el mismo pozo de agua, pero el mismo hombre que bautizó a nuestro Señor. Ahora, Pablo condenó ese bautismo porque no era en el nombre de Jesucristo. Ahora escuchen, y él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ahora, si ustedes quisieran buscar eso en el griego, dice, ¿cómo fueron bautizados? ¿Ven? Y le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan a la verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Fíjense, este mismo grupo había sido bautizado en el Jordán con el Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Párrafo 42. Ahora, este mismo Pablo dice aquí en el libro de Gálatas, esto es porque yo me anclo en ello. Gálatas, el capítulo primero y el verso 8. Escuchen, voy a comenzar desde el versículo 6 hablando a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, eso puede ser un sacerdote, papa, predicador, lo que sea que pudiera ser. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si quitaremos una palabra de la Biblia, Apocalipsis 21 o 22, o agregare una cosa a ello, a sabiendas, él mismo será quitado del libro de la vida por nosotros. Párrafo 43. Por lo tanto, es mi convicción, no menospreciando a las personas que desean ser rociados, derramadas o sumergidas en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es deliberadamente a su criterio, mi querido hermano, hermana. Yo no disentiría con ustedes. Yo simplemente, ustedes son siervos de Dios. Pero para mí, yo debo ser fiel y honesto con la Biblia. Por lo tanto, Pablo mandó a la gente que habían sido bautizados de alguna otra manera, además del nombre de Jesucristo, y los constriñó a que fueran bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Para predicar el mismo evangelio, yo tengo que hacer la misma cosa para contener y persuadir al pueblo. Nunca dejen su iglesia, quédense con su pastor, hagan todo lo que puedan con su iglesia local, pero sigan las instrucciones de la Biblia. Por lo tanto, creemos esta mañana que Jesús viene, y cuando me pare en aquel día, párrafo 44. Ahora, quizá el libro de credo pudiera estar bien, no puedo menospreciarlo. Podría estar correcto, y tal vez la Iglesia Católica tiene esa autoridad, yo no lo sé. Si ustedes católicos están aquí y ustedes piensan que su iglesia tiene esa autoridad, ellos dicen que este es un libro original. Así que, ¿por qué tomar lo que algún hombre moderno dijo cuando Cristo, el fundador de la iglesia, comisionó esto cuando su primer papa lo comisionó? Sigamos la Biblia, porque creo que esa es la verdad. Párrafo 45. Ahora, mientras nos estamos preparando, yo quiero que aquellos quienes serán bautizados vengan al frente y se paren aquí, de modo que nos mostremos al mundo que creemos eso. Jesús, viviendo, nos amó, muriendo nos salvó, sepultado llevó lejos nuestros pecados, levantándose nos justificó para siempre gratuitamente. Creemos que Él viene. Esperamos por ese día glorioso. Párrafo 46. Y ustedes vienen esta mañana para confesar que ese pecado del que prediqué esta mañana
los pecados del mundo ha sido condenado y matado, y ustedes ya no son más un siervo de esa cosa, sino que está muerta. Y ustedes vienen para ser sepultados en el nombre de Él, quien murió por ustedes y mató por ustedes el pecado y se levantó para vuestra justificación. Y ustedes están completos en Él, no en la iglesia, no en el tabernáculo Branham, no en la sociedad, sino que están completos y seguros en Jesucristo. Párrafo 47. Oremos, Señor, algunas veces esto parece duro. Porque yo sé que tengo amigos preciosos en la fe católica y algunos de la fe metodista wesleyana y sin duda muchos de los trinitarios extremistas. Creemos, Señor, que Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo Dios, pero tres oficios en que el Dios del cielo sirvió. Una vez para los judíos, siendo el Padre, una en carne, como en la condición de Hijo, ahora en el Espíritu Santo en la iglesia. No tres dioses. Nosotros no creemos, Padre, porque tú no puedes negar tu propia palabra cuando no hay ningún otro Dios sino solo tú. Tú dijiste, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses. Y creemos, Señor, que este Dios verdadero vivió en tres diferentes dispensaciones, bajo la ley, bajo la dispensación cristiana cuando Cristo estuvo en la tierra en un cuerpo de carne que fue nacido de la Virgen María, murió, se levantó otra vez y nos redimió la iglesia. Y ahora en la forma del Espíritu Santo, el testigo de la resurrección vive en nuestras vidas, perdona nuestros pecados. Y yo oro que bendigas a cada persona aquí, sin importar la afiliación religiosa o denominación. Ellos son seres humanos que viven y comen y aman y quieren ir al cielo. Ellos son como todos nosotros y no tratamos de deshonrar nada a ninguna obra que alguien haya hecho, ha hecho en tu nombre, sino que estamos intentando solamente de dar una declaración de la esperanza que reposa en nosotros, basada en tu palabra. Tu palabra es verdad. Así que oramos, Padre, que si hay algunos aquí que tú desearás tenerlos rebautizados, que vengan al frente. Y aquellos quienes nunca han hecho una confesión cristiana están viniendo ahora para ser bautizados en el nombre de su Señor resucitado. Qué tiempo más hermoso para hacerlo en la mañana de Pascua. ¿Qué produjo los bautismos? Porque hubo una Pascua. Concédelo, Señor, que cualquiera que venga sea bendecido y lleno con el Espíritu Santo mientras ellos lo desean, así. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 49. Ahora, aquellos que han venido para bautismo se pondrían de pie para que podamos tener una idea general de quiénes son los que serán bautizados. Habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 de ellos. Muy bien, la tengo, hermana, ya atrás. Ahora, quisiera que todos ustedes si vienen justo aquí al frente, solo un momento, ¿lo harían? Tocaría para nosotros, hermana, ¿puedo oír su voz llamando? Lo más suave posible, despacio, párrafo 50, por último. Y mientras miro viniendo en la línea, conociendo a las personas, veo gente de fuera de la ciudad, de iglesias, ¿qué pensarían realmente que yo estaba un poco descarriado bautizando a la gente? ¿Se moverían un poquito a la derecha de esta manera, si estos regresarán por aquí? Por bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo, pero yo he tratado sinceramente de hacerlo tan claro como sé hacerlo. Vean. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje: Bautismo en agua. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje bautismo en agua. Párrafo 51. Ahora, este es un grupo fino de personas. Quiero que todos ustedes vean a la audiencia de esta manera. Muy bien. Estas personas aquí paradas vienen sobre la base de que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios.
quien sufrió bajo Poncio Pilato y fue crucificado en el Calvario, murió, fue sepultado, se levantó al tercer día, triunfó sobre la muerte, infierno y la tumba, y ascendió a las alturas, sentándose a la diestra de la majestad, para hacer intercesión sobre su confesión. Ahora, ellos han mostrado a ustedes que ellos creen esto solemnemente con todos sus corazones y han confesado sus pecados ante Dios y están convencidos que Jesús es el Hijo de Dios y lo han aceptado como su Salvador personal. Si eso es así, levanten sus manos, todos ustedes parados alrededor así, solo levántenla. Ajá, 52. Por tanto, algunos de ellos han sido cristianos por mucho tiempo. Algunos de esos han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos están hoy convencidos de que la manera escritural y apostólica de bautizar es en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos han venido creyendo esto y lo han aceptado y recibiendo esto. Y pensarán que esa es la verdad porque la Escritura lo enseña. Si los tales están parados en la fila, ¿levantarían sus manos ustedes quienes han sido bautizados anteriormente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y ahora creen en el nombre del Señor Jesucristo? Gracias. 53. Oh Señor, Creador del cielo y de la tierra, autor de la vida eterna, parados aquí, hombres y mujeres, jovencitos y jovencitas, yo estoy para dirigirlos hacia la tumba pascual. Oh Dios, algún día, quizás este día, yo me tengo que parar en la barra de juicio con ellos. Y cuando el gran jefe venga al frente en sus grandiosas vestiduras reales, como un ministro del Evangelio, me tendré que parar ante esta Biblia abierta y dar cuenta por lo que le he enseñado a la gente. Temo, Señor, en temor, temor piadoso, no sea que yo enseñe algo equivocado y entonces todo lo que he hecho sea echado afuera. Porque tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también has dicho que toda palabra de hombre sea mentira y la tuya verdad. Por lo tanto, Señor, yo soy como el siervo tuyo en los días pasados, constriñéndoles para que vengan y sean bautizados de nuevo, que yo pueda decir que en aquel día yo he hecho todo lo que sé hacer en la cara de las críticas y cuanto más traté de vivir fiel a esta Biblia. Párrafo 54. Concede, Señor, que sus vidas sean enriquecidas y bendecidas y que deseen más nada, que pueda el Espíritu Santo venir sobre cada uno de ellos, no lo que han recibido hasta aquí, que puede ser este un tiempo de resurrección en el cual este grupo de personas será resucitada y esta iglesia será cargada con el poder de Jesús resucitado. Que podamos salir de este edificio diciendo: no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Concédelo, Padre, como tu siervo. Con estas cosas materiales, danos un paso al frente para obedecer tus mandatos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 55. Ahora, creo que las mujeres van a esta habitación. ¿Es correcto? El hermano Neville dice, es correcto. Justo aquí donde habrá preparación, las mujeres de la iglesia tomarán sus lugares aquí con estas mujeres a mi lado derecho. Los hombres irán a este lado, el cual es mi izquierda. Y Doc, si desea, que ponga las luces grandes sobre el bautisterio. Todos podrán ver el servicio bautismal. Y el hermano Neville dirigirá la alabanza por mí, si desea. Y nosotros, el hermano Neville dice, muevan esto, esperen, tenemos que desconectar ahí para que ellos puedan oírle hablar. Entonces, instálenlo cerca.
El hermano Taylor le ayudará. 56. Ahí ella fue a Corydon, a una mujer que no era más que una sombra de mujer con cáncer, y tocó la cinta para ella de una de las reuniones, y la mujer es totalmente libre, afuera en el patio rastrillando las hojas. El doctor no puede encontrar nada de cáncer. Unos días atrás, una mujer se sentó aquí, donde le pregunté y dije en una pequeña congregación, no tuvimos la oportunidad de repartir tarjetas de oración, así que simplemente preguntaré, ¿cuántos hay aquí que nunca antes han estado en mis reuniones? Muchos levantaron las manos. El gran Espíritu Santo barrió todo el lugar y comenzó a discernir los pensamientos de la gente y lo que debían hacer. Había un pequeño sentado ahí en Georgia con una enfermedad de la piel desde nacimiento. Dos días después, alguien llamó a unos días después y dijo, la enfermedad de la piel está desapareciendo del bebé. 57. Una dama sentada aquí, yendo a una cirugía con una gran malignidad en su costado, que iba a ser operada el siguiente martes. Eso fue en domingo. Ella vino con alguien quien solía ser una alcohólica, Rosella Griffin. Y cuando esta mujer vino y el Espíritu Santo comenzó a decirle quién era y de dónde venía, dijo, usted pudiera pensar que Rosella nos dijo eso. Entonces el Espíritu Santo vino y llamó a su hija en la audiencia y le dijo con respecto a la niña, y le dijo, así dice el Señor, ese crecimiento se ha ido. Y el martes en la mañana, cuando fue a que la examinaran o para su operación, mientras que todos los especialistas, cuatro de ellos, creo, se juntaron, comenzaron a buscar el crecimiento y no estaba ahí. La pusieron bajo rayos X y la llamaron, y llamaron a otros doctores y se puso su ropa y se fue a casa. No hay absolutamente nada de ello. Dios es todavía Dios. No pierdan su fe, solo sigan creyendo. Muy bien. 58. Todos oren por mí mientras vamos a California en la reunión. Háganlo ahora. Estamos a punto de entre 10 y 15 días en el templo Angelus, comenzando el 3. Luego vamos de ahí una noche con el pueblo hispano en un auditorio en Los Ángeles, el 16. 17, 18 y 19 estaremos en la base naval en San Diego. Y entonces vamos de ahí a San José. Eso es a 30 millas de Oakland, porque no pudimos conseguir la arena que tuvimos el año pasado. Ellos tienen patinaje sobre hielo ahí y conseguimos el campo de la feria, el cual puede sentar alrededor de, me supongo, quizás 20,000 personas. Y ellos tienen 60 y una iglesia del Evangelio completo inscritas para la reunión. Y así que estamos esperando un gran tiempo ahí por cerca de 2 semanas. El Señor les bendiga. Y ahora oren por mí. 59. El hermano Neville dice, solo quiero hacer este pequeño anuncio, que algunos de nuestros hermanos van a quitar la división de esa habitación trasera por esta noche. Será posible sentar 100 personas más. La congregación canta, voy con destino a esa tierra prometida, mientras que el hermano Branham y la gente se preparan para el bautismo en agua. 60. Observen, cualquier cosa que tú has comisionado, sobre la dedicación, este es mi hermano y su confesión. Jesús, con todo su corazón de Jesús, hay problemas con la grabación, partes faltantes, la conversación con cada persona siendo bautizada no siempre es perceptible debido al sonido ambiente. ¿Cuál es su pudiera esperar hasta, déjenlo, pararse justo en, oh, frío terrible, frío. Tenemos una cosa aquí.
¿Cuál es su nombre, hermana? Señora Helen Kennard. ¿De dónde? Jeffersonville. Soy hija de Opal Waver. Hija de Opal Waver. Y su madre fue salvada de morir, ¿cierto? Opal Waver, ella tuvo cáncer. Sí, bien. ¿No sería usted esa enfermera que estaba allá abajo ese día cuando fui allá? Una de sus hijas estaba estudiando para enfermera. Puede que sea yo. Sí, cuando fui para orar por ella esa noche allá. Sí, oh, yo he estado con ella muchas veces desde cuando usted oró por ella la primera vez. Bien. Señora Kennard, ¿ha sido usted bautizada antes? Yo he sido rociada. ¿Rociada? Ahora, solo mírelo de esta manera, señora Kennard. Muy bien. Se abre la cortina del bautisterio. ¿Está su madre afuera? La hermana Kennard dice, ella está allá. ¿Esta es la señora Kennard? Y para los amigos de la iglesia aquí, esta es la hija de la hermana Opal Waver. ¿Y todos ustedes conocen a Opal Waver? Lo que sucedió en su vida. Ella era meramente un esqueleto con cáncer. Los doctores la habían desahuciado. Y la señora Weber de la casa de al lado, la cual es pariente de ella, un día cuando llegué del oeste de una reunión, me pidió ir allá abajo y ver a la señora Weber. La señora Weber dijo, hermano Branham, no soy digna que un siervo de Cristo venga a mi casa porque soy pecadora. Y ella no hablaba mucho de sanidad divina, pero ella habló de sus pecados. Ella no quería encontrarse con Dios como una pecadora. Y ahí ella dio su vida a Dios. Y fue, vino a este bautisterio así con dificultad para hablar y determinada, con extremidades y brazos consumidos, hasta que parecía un esqueleto caminando en esta agua para ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Ella está parada llorando ahí ahora. Mientras observa a su hija, va hacia el mismo bautismo por el que ella fue. ¿Está usted parada ahí? ¿No lo está, señora Waver? ¿Daría un paso al frente? Solo para que ellos vean cómo luce usted ahora. Hace unos años, un esqueleto de apenas 40 libras. Esta es su hija descendiendo en el mismo bautisterio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Bautismo en Agua, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermana Kennard. Solo ponga su mano alrededor, así, hermana Kennard. Sosténgalos justo alrededor del mío. Eso es, ahora todo está bien. Solo mire de esta manera hacia arriba. Ahora inclinemos nuestros rostros. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de la vida eterna y Dador de toda buena dádiva, así como esta mujer ha venido esta mañana dándose cuenta que tú has levantado a su madre de la sombra de muerte mientras te obedece en el bautismo en agua, y así como te prometió en su lecho de muerte que ella haría, ella viene esta mañana, sabiendo que ella solo ha sido rociada y no estaba satisfecha de que ese fuera el bautismo apostólico. Ahora ella viene para cumplir el deseo de su corazón y el mandato de Dios. Por tanto, Padre, ruego que la llenes con el Espíritu Santo y le permitas vivir una vida larga, feliz y esté a tu servicio. Y sobre la confesión de tu fe y tu consagración a nuestro Señor, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El hermano Branham sumerge a la hermana, la cortina y se cierra. Párrafo 62. Ahora, ¿traen a alguien más? Acostumbrándoles al agua. Súbanlo aquí y déjenlo entrar. Hermana, traigan a alguien más aquí. Hermana, quiero al siguiente. Vean, solo sean. Eso es, alineen a los niños de esta manera. Sí. Muy bien. ¿Ve de esta forma? Párese. Párese ahí. Párese. Eso es. Párese ahí.
Belín. Ahora traigan a otra muchacha y dejen que se pare ahí atrás, acostumbrándose al agua. Ahora eso, bajando a otro, acostumbrando un poquito a todos. Ahora, párense justo ahí, de esta forma, hermana. Muy bien, Belvin. De Michigan. La cortina se abre. Hermana Belvin Marías, de cerca de Bethel Creek, Michigan. ¿Quién viene para ser bautizada en el nombre del Señor Jesús? La gente. La razón por la que somos un poquito vacilantes entonces, aunque el calentador ha estado en esta agua por un tiempo. El fondo de la piscina todavía está fría como hielo, y es por eso les dejamos entrar para que se acostumbren al agua. Y les pido trayéndolos para que estén entrando constantemente uno a la vez. Párrafo 63. Ahora, si usted solamente pone sus brazos alrededor de los míos, hermana Bel, de esta forma, cruzando sus manos, eso es, muy bien. Ahora oremos. Justísimo Padre Celestial, autor de la vida eterna, dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre esta mujer quien viene de un largo camino desde Michigan para seguir a tu hijo en el bautismo esta mañana en este bautisterio helado. Oh Señor, escucha las oraciones de tu siervo y ruego para que tú llenes su vida con tu poder y las bondades del cielo. Y así como la bautizo en agua, llénala con el Espíritu Santo y poder para tu servicio. Concédelo, Dios eterno, así como nos has comisionado para ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que tú has mandado. Por lo tanto, sobre la confesión de sus pecados y su fe en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida. La cortina se cierra. La pianista retorna al canto. Párrafo 64. ¿Cuál es su nombre? Ah, José. José, ¿qué? Blady. Blady, ¿cuál es su nombre? Alguien dice Blady. ¿Cómo? Blady, Blady. Muy bien. Ahora, solo párese ahí, hijo. ¿Y se está acoplando? Muy bien. Ahora, párese ahí, hermana. De modo que eso es muy bien. La cortina se abre. Aquí tenemos un joven fino, José Vlad. Este jovencito ha tocado instrumentos frente a tantos como a 150 mil personas. Él viene para ser un pequeño predicador y ha venido para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. No por la persuasión de su padre, su madre, pero sobre su propia convicción es que él viene. Él tiene que tocar esta tarde por ahí en alguna parte de Indiana. Pero quiso esperar hasta que esto sucediera, pues él está convencido de que esto está correcto. Está escrito en las Escrituras que, y un niño los pastoreará, inclinemos nuestros rostros. Párrafo 65. Sujétate del brazo del hermano Branham. Esa es la forma, muchacho, justo aquí. Oremos. Señor Dios, está escrito, dejad a los niños venir a mí. Aquí está un pequeño José, José. Cuando pienso de ese nombre, pienso de mi pequeño muchacho. Oro que tú bendecirás al pequeño José. Llena su vida con el Espíritu Santo, Señor. Hazlo. Dale los deseos de su corazón. Permítele ser un predicador del Evangelio. Dale éxito en todo lo que hace. Y en base a tu comisión, Señor, así como tú nos has comisionado para ir a todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar las cosas que tú has mandado. Y sobre la confesión de los pecados de este jovencito y su fe en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi pequeño hermano José, en el nombre de Jesucristo. Amén. El hermano es sumergido. La pianista retorna al canto. Amén. Párrafo 66. ¿Cuál es su nombre, hermana? La hermana dice, Mercy. Mercy. Hermana Mercy. Oh, hermana Dobby. Aquí usted solo métase al agua. Estas personas son de Tennessee. Esta es la hermana Mercy, que viene de Memphis, Tennessee, para encontrarse con el Señor en bautismo esta mañana. Me supongo que usted ha sido bautizado una vez. Sí, siendo niña. Y usted viene ahora para ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo.
Si tan solo sostiene mi brazo, hermana Mercy, yo creo, si usted tal vez cruza los brazos, creo, la dama hace un momento, eso es, así está mejor, inclinemos nuestros rostros. Oh Señor Dios, quien levantó de los muertos a Jesús y nos has dado testimonio por medio del Espíritu Santo, aquí parados en esta tumba fría esta mañana, sabiendo esto que tan seguro como Jesús se levantó de la tumba, así nos levantaremos en aquel día. Algún día, si Jesús tarda, iremos a una tumba cenagosa. Tierra será echada sobre nosotros, pero no hay tumba que pueda retenernos. Jesús dio la promesa, el que en mí crea y sea bautizado será salvo. Esta joven mujer viene hoy con un corazón completamente consagrado, creyendo que tú harás esto por ella. Por lo tanto, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra y autor de la vida eterna, envía sobre ella tu bendición mientras yo cumplo con la comisión que nos diste. Sobre la confesión de tu fe en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida, entonces se cierra la cortina, se retorna el canto. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 67. Aquí está la hermana Dowie. Contento de verla, hermana Dowie. La cortina se abre. Esta es la hermana Dowie, también de Memphis, Tennessee. Dios ha sido bueno con esta familia. ¿Cómo ha sido él con su madre, quien ha tenido un periodo largo de incapacidad? Esta es una de las mejores amigas de mi esposa. Y ella viene hoy, no por causa de la persuasión. Ella vino por causa de la convicción de que ella quiere ser rebautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a esta mujer. Quiero decir esto. Prefiero dar a alguien una pequeña flor ahora que una guirnalda completa después que han partido. Yo he observado a esta mujer por muchos años, desde que comencé en el ministerio, y esta mujer, conociendo su pasado de lo que ella ha sido y lo que ha hecho, ella ha tenido un corazón atormentado, pero ella ha sido una de los ejemplos de cristianismo. Yo estoy contento de que puedo decir eso esta mañana. Y ella ha sido excepcional para mí como una cristiana consagrada. Estoy tan contento de decir eso para ella antes de bautizarla en el nombre de su Señor. Sosténgase de la manera que usted desee, hermana Dowie. Todo estará bien del otro lado. Entrelace sus dedos de esta manera. Creo que le hará mejor el ascenso. Párrafo 68. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra y autor de toda buena dádiva y el autor de vida eterna, tú nos has comisionado para ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Esto, Señor, hemos hecho reverentemente. Y oro que tú recibas a esta mujer sobre la convicción de su corazón, después de una vez haber estado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no porque yo lo haya dicho, porque eso es de lo que ella está convencida de que es tu manera apostólica y tu manera inicial original para el bautismo, como la primera iglesia bautizó. Ella viene como Pablo de antaño lo dijo, y Dios, yo oro que tú la recibas. Y conozco tu voluntad, y haz feliz ahora su vida, dale el deseo de su corazón. Y sobre la base de la confesión de la fe en Jesucristo y sobre la consagración a él, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida, entonces se cierra la cortina. Amén. Alabanzas al Señor. Párrafo 69. Muy bien, creo que usted es la siguiente persona viniendo. ¿Cuál es su nombre? El hermano dice Henry Blady. Henry Blady, muy bien. Se abre la cortina. Este es Henry Blady. Un hombre joven quien viene para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Es usted hermano del pequeño que fue recién bautizado? ¿Usted también toca música? Uno más de la banda que toca música. Llamados de todas partes. Alguien me estaba diciendo hace un momento que ellos tocan ante grandes audiencias en todos lados. Y él ha venido por convicción para ser bautizado en el nombre de su Señor resucitado. ¿Vendría hasta aquí arriba, hermano Blade? Usted tan solo ponga las manos así, justo alrededor de mi brazo. Eso es, oremos. Párrafo 70, por último.
Oh Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, y autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre este hombre joven a quien bautizo en el nombre de tu Hijo. Concédelo, Señor, sobre la confesión de sus pecados y tu fe en el Hijo de Dios. Yo te bautizo, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El hermano es sumergido. Bien, muchachito, bendícele. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Mensaje: bautismo en agua. Párrafo 71. ¿Cuál es su nombre? El hermano dice: Miller. ¿Qué? Miller. Este es el hermanito Miller. ¿Qué edad tiene? 10. ¿Alguien podría decir por qué bautiza a ese pequeño? Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Déjenlos que vengan. Este pequeño quiere ser bautizado. Yo creo que ellos tienen que ir y buscar ropa para él o algo para ser bautizado. Él está convencido. Oremos. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre este muchacho que viene a ti esta mañana en esta tumba fría. Mientras yo lo bautizo con agua, llénalo con el Espíritu Santo. Sobre la confesión de sus pecados y su confesión en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi hermanito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El hermano es sumergido. Bendice su corazoncito. 72. Muy bien. Hermana Ungren, esta dama aquí ha sido un trofeo de la gracia del Señor. Esta es la señora Ungren, la madre de la niña Dowling y la niña anterior a ella, que fue recién bautizada. Todas ellas vienen desde Memphis, Tennessee. Ella ha sido nuestra amiga durante muchos años y ella procede de una iglesia trinitaria allá en Memphis, Tennessee. Yo no le diría a la hermana Ungren o a nadie que vaya a la iglesia. Ciertamente usted va a su propia iglesia. Eso está bien, pero ella no hace eso porque ella tenga algo contra su iglesia. Ella está haciendo esto porque está convencida por el Evangelio de que este es el bautismo apostólico. Dios le bendiga, hermana Ungren. Ella ha estado enferma por un periodo de su vida. No le ha hecho ningún bien. 73. ¿Y hermana Weber? Mientras usted está ahí parada y una testigo de que eso, y muchos de ustedes aquí quienes saben cuándo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, algunos de ustedes allá con cáncer y no podían sanar cuando fueron rebautizados en el nombre de Jesús. El cáncer les dejó. La señora Weber es una de ellos. Y la señorita del otro lado de la calle es otra de ellos. Eso lo hizo. 74. Y estoy confiando en Dios de que este será el fin de su sufrimiento, hermana, porque usted ha obedecido el mandamiento de Dios. Ahora, si usted solo pone sus manos alrededor de las mías, de cualquier forma que usted guste, oremos. Muy bien. 75. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, tu siervo aquí parado, y ella ha estado enferma por algún tiempo, pero, oh Señor, ella se para aquí hoy en esta piscina para ser bautizada en el nombre de Jesucristo. Señor, yo he amado a estas personas y les he predicado constantemente para que ellos vean esta gran luz, porque yo creo, Señor, de que es con todo mi corazón, esta es la manera de que tú has ordenado de actuar. Oro para que tú sanes a la hermana Ungren. Ahora, que cada pizca de enfermedad sea dejada en este bautisterio.
que pueda ella levantarse en nueva salud y en el poder de la resurrección de Cristo. Sobre su testimonio y sobre su confesión y su fe en la palabra de Dios, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida, la cortina se cierra. 76. Muy bien, hermano. Yo creo que usted es un técnico de radio, ¿verdad? ¿O algo similar? El hermano dice, locutor de radio. Voltearía y se pondría de pie. ¿Cuál es su nombre? Vermeine. Vermeine. Voltéese, ¿sí? Se abre la cortina. Este es el hermano Vermeine, el hombre de la radio, el presentador de noticias, el locutor de noticias para la estación de radio, que está convencido que el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo está correcto. ¿Ha sido usted bautizado anteriormente, hermano? Él ha sido bautizado anteriormente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero convencido por la lectura de la palabra de que esto es lo que él debe hacer, un hombre de su calibre y su profesión. Viene directamente al agua porque quiere que Dios le bendiga y que le dé lo que él tiene para él en esta vida. Que Dios bendiga a este siervo suyo. Solo venga aquí arriba, hermano Ver. Ponga sus manos a mi alrededor. Esto así, aquí. Eso es, oremos. 77. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, y autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre este hermano. Y mientras él viene como un testigo de tu gracia, un lector de tu palabra, convencido en su corazón de que esta es la cosa por hacer, porque es una comisión de tu santa iglesia, es lo original. Y Señor, queremos seguir las ordenanzas de aquellos que caminaron contigo, porque verdaderamente es nuestro deseo caminar como ellos caminaron, andar por la senda en que los apóstoles caminaron, tal vez en persecución, tal vez en angustia, tal vez en tristeza. No sabemos lo que conlleva, pero Señor, mientras tú estés guiando, sabemos que todo estará bien. Bendice a nuestro hermano, llena su vida con el Espíritu Santo, y conságralos a sí mismo al servicio de Cristo. Por tanto, sobre la confesión de tu fe y convicción en esto que tú estás a punto de hacer ahora, mi amado hermano, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El hermano es sumergido. 78. Usted es la hermana. La hermana dice Skank. Hermana Skank. ¿Es usted hija del hermano Skank aquí, mi amigo? ¿De miraría? Esta es la hermana Skank. ¿Ha sido usted bautizada antes, hermana Skank? ¿Ha sido bautizada en el Padre, Hijo, Espíritu Santo? Ella viene esta mañana, esta mujer joven, para dar su vida en consagración al Señor Jesús, para seguirle el bautismo apostólico. El Señor le bendiga, hermana Skank. ¿Subiría este pasillo un poco más cerca? Ponga sus manos de la forma que usted quiera para sostener las mías. Inclinemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y el autor de la vida eterna, y dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre esta joven, tu sierva. Ruego que llene su vida con las misericordias y bendiciones de Dios, consagrando su alma a ti, Señor, y llénala con tu espíritu y amor. Sobre la confesión de tu fe, mi amada hermana, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida. Se cierra la cortina. Amén. 79. Alguien pregunta por alguien que está por ser bautizado. No importa lo que sea, si ella está convencida, bueno, está bien, entonces, muy bien. ¿Cuál es su nombre ahora? Henry B. Johnson. Se abre la cortina. Este es el hermano Henry B. Johnson,
Él vino aquí la Pascua anterior para ser bautizado y no tenía estas ropas y ha esperado un año para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a este siervo valeroso de Cristo. Acérquese aquí arriba, hermano Johnson. Solo ponga sus manos entrelazando las mías aquí, de la mejor manera en que usted piense que pueda levantarse. Eso es, eso es. Oremos. Párrafo 80. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra y autor de la vida eterna, dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre este corazón expectante, cuando tú lo veas salir del agua, que pueda el Espíritu Santo que movió la primera cosa sobre las aguas moverse sobre él. Consagra su vida, oh Dios, a ti, un siervo, un servicio. Sobre la confesión de tus pecados y tu fe en Jesucristo, yo te bautizo, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. El hermano es sumergido. Alabado sea Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bautismo en Agua, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 81 al 91. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Bautismo en Agua. Párrafo 81. Muy bien, hermana. Frío, veamos. ¿Cómo es? Oh, Joanne. Esta es otra niñita de, hija de la hermana Downing. La pequeña Joanne Downing. ¿Eso es correcto, hermana? ¿Qué edad tiene? Casi 14. Ella es una amiga personal de mi pequeña Rebeca. Parada aquí observándola, siendo bautizada en el nombre del Señor Jesús. Estamos tan felices hoy de ver a la pequeña Joanne sobre la base de la base de la convicción de estos niños adolescentes. Cuando este mundo está lleno de pecado y corrupción, verlos tomar su decisión por Jesucristo. Dios bendiga a esta jovencita. Mientras sostienes tus manos, oremos. 82. Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra y autor de la vida eterna, envíe tus bendiciones sobre esta joven. Mientras la bautizo en agua, ruego que tú la llenarás con el Espíritu Santo. Concede que su joven vida sea una bendición para ti, Señor. Concédelo y háblale y llénale y trabaje por medio de ella, Señor, por medio del poder de Dios. Sobre la confesión del Hijo de Dios, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entre corchete, la hermana es sumergida, la cortina se cierra. Párrafo 83. ¿Es esta su madre aquí? ¿Está frío? ¿Cuál es su nombre? Sharon Mears. Sharon Mears, mire hacia esta dirección, Sharon. Se abre la cortina. Sharon Mears, ahora viene otra mujer joven, consagrando su vida a Cristo. ¿Ha sido usted bautizada antes, Sharon? No. Esta es la primera vez que será bautizada. Que el Señor bendiga a esta joven y llene su vida con la bondad y misericordia de Dios. Venga aquí arriba, hermana Sharon, y junte sus manos así, querida. Yo creo que pienso que sería mejor de esta manera, de cualquiera manera que usted pueda sostenerse así ahora. Bendita sea, oremos. 84. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envíe tus misericordias sobre nuestras hermanas y que ella viva y sea un ejemplo de cristianismo genuino en el vecindario de donde ella procede. Concédelo, Padre, y de la manera que tú nos comisionaste para ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guardan las cosas que tú has mandado. Concédelo, Señor, que esta jovencita reciba las bendiciones que tú has prometido. Sobre la confesión de la fe y sobre la consagración del Hijo de Dios, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida, se cierra la cortina. 85. Ahora, tan pronto que ellos salgan,
tiren, miren, muy bien. Su nombre es, el hermano dice, Sumner. Sumner se abre la cortina. Mire hacia esta dirección. Hermano Sumner. ¿De dónde viene, hermano Sumner? Georgia. Él viene esta mañana de allá, lejos de Georgia. ¿Ha sido usted bautizada ante hermano Sumner? Él ha sido bautizado antes en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Convencido de que esta es la verdad, él viene esta mañana desde Georgia hasta aquí para ser bautizado de nuevo en el nombre de Jesucristo en esta mañana de Pascua, confesando su fe en el Hijo de Dios. Suba acá, hermano Sumner, y ponga sus brazos entrelazando los míos. Oremos. 86. Señor Dios, mientras yo lo bautizo en agua, ruego que tú lo llenarás con el Espíritu Santo y fuego. Este hombre joven, una vida consagrada, Señor, envíele a algún lugar, a los campos misioneros, para hacer tu obra. Y sobre la confesión de su fe en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El hermano es sumergido en el agua. Dios le bendiga, mi valeroso hermano. 87. Ustedes, es la hermana dice Sumner, ¿es él su esposo? Sí. Bien, qué bien. Confío que Dios le bendecirá. Esta es la hermana Sumner, ¿ustedes entienden? Ese fue su esposo que acaba de bautizarse hace unos momentos. Dejamos que la gente se pare unos cuantos minutos, de modo que se acostumbren al agua. Muy bien, hermana Sumner, si usted solo pone sus brazos entrelazando los míos, creo que si usted tan solo los cambia de esta manera, hermana Sumner, sería mejor. Oremos. 88. Señor Dios, mientras la hermana Sumner viene siguiéndote en bautismo, nuestro Señor y Salvador, siendo la próxima después de su esposo, cuán apropiado. Yo no sabía eso, pero esperar hasta ese momento que debe haber sido ordenado por tu voluntad, Señor, y tu manera de hacer las cosas, de que ella pudo seguir a su esposo también, pues él es un ejemplo para ella, y yo ruego que tú la bendecirás y consagrarás su vida. Puedan ellos vivir por mucho tiempo una vida feliz juntos, criando a sus pequeños y sirviéndote. Mientras ella viene para ser bautizada, yo oro que tú le darás el deseo de su corazón. Sobre la confesión de su fe en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida en el agua. Se cierra la cortina. 89. ¿Es la primera vez que se bautiza usted, hermana Sautman? Se abre la cortina. Esta es la esposa de uno de mis más extrañables amigos, el hermano Fred Sautman, de Houston, Saskatchewan, Canadá. Hermana Sutman, ella es una persona muy querida, una mujer consagrada, una madre genuina, una verdadera esposa y un encanto para mi amigo Fred. Yo oro que Dios bendiga a la hermana Sutman y le dé cada don del reino que ella esté deseando. Usted puede poner su mano aquí, creo que sería lo mejor. Hermano Sutman, agárrese así y luego está por debajo. Como esto, oremos. Párrafo 90. Oh Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, estoy muy seguro que tú estás parado aquí en alguna parte esta mañana observando esto, pues ningún hombre puede hacer algo en tu nombre sin que tú lo sepas. Tú ves la fe de esta mujer en su consagración. Oro que tú la bendecirás y el hermano Fry juntos pueden vivir una larga vida, una vida feliz sirviéndote. Concédelo, Señor, y así como ella ha venido ahora con un corazón totalmente rendido y consagrado para ser bautizada según la manera en que los apóstoles fueron bautizados, en la manera que ellos bautizaron. Por tanto, sobre la confesión de tu fe en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida, se cierra la cortina. 91. ¿Cómo se le eriza la piel? La hermana dice, sí. ¿Cómo se llama? Doris Hodgkins. ¿Hodgkins? Hermana Doris Hodgkins. ¿De dónde viene, hermana Hodgkins? New Albany. Sí.
Ella viene esta mañana para ser bautizada en el nombre de su Salvador. Que el Señor del cielo le bendiga y le haga una bendición en New Albany, hacia donde ha de volver. Ponga esta mano debajo, así está bien, muy bien. Mantenga a la pequeña ahí solo por un momento. Hasta está muy frío para una niñita. ¿Es ella su hermanita? Oh, eso es muy bueno. Un momento, nos encargaremos de ella. Oremos. ¿Lo hará? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Bautismo en Agua. Mensaje realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos. Párrafo 92. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra y autor de vida eterna y dador de toda buena dádiva física y espiritual, dale a ella buena salud, fortaleza, felicidad y toda la bendición espiritual que tú has almacenado para ella. Dios no desea que ella esté falta de nada. Lloro de que se lo concederás a ella, Señor, mientras ella se consagra a sí misma en seguirte en esta tumba fría, en esta mañana. Dios, concédelo. Y sobre la confesión de tu fe, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida. Entonces la cortina se cierra. ¡Alabado sea Dios! Párrafo 93. Y tú, hijo, acostúmbrate un poquito. Puede que estés un poco asustado. Ahora no temas. Bien, ¿cuál es tu nombre, cariño? Mary Alice Blades. Se abre la cortina. Blades, ¿es la gente que se acaba de bautizar? Pequeña Mary Alice Blades, ¿qué edad tiene, querida? 11 años. Que el Señor bendiga a esta pequeña, que le dé a ella la sinceridad y el deseo sincero de su corazón es mi oración. Suba aquí, Mary Ellen. Mary Elsie, muy bien, entonces oremos. Párrafo 94. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, y autor de la vida eterna, y dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre esta niña aquí, y en esta etapa crucial de su vida, que ella continúe en este camino que lleva a la vida. Concédelo. Mientras ella viene esta mañana confesando sus pecados y confesando que ella tiene fe en Jesucristo, quien murió para salvarla de sus pecados, ella va hacia esta piscina fría para ser bautizada en el nombre de su Salvador. Concede, Señor, que el Espíritu Santo sea moviéndose en el agua cuando ella salga de ahí y se mueva en su corazón. Y nunca la deje desde ahora a través de la eternidad. Concédelo, Señor, sobre la confesión de tus pecados y tu fe en el Hijo de Dios. Yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida. Se cierra la cortina. Párrafo 95. Muy bien, Señor. Déjenme esperar un poquito más y conseguir uno más. ¿Hay alguien más viniendo para ser bautizado? ¿Se va a bautizar usted, hermana? Muy bien. ¿Vienes tu querida para ser bautizada? ¿La otra pequeñita también? Muy bien. Dejemos que se acostumbre un poquito a esto, que entren un poco. Despacio, estará bien. Solo manténganse ahí y dejemos que la niñita venga un paso a la vez cuando descienda. Muy bien. Solo párese juntos aquí ahora un rato. ¿Cuál es tu nombre, hermana? Darlene, se abre la cortina. Dorothy, ¿qué? Darlene Wilcoxon. Darlene, bien. ¿De dónde eres tú, Darlene? De allá, de Kentucky. Esta es la pequeña Darlene Wilson de Kentucky. Ella viene esta mañana confesando su fe en el Hijo de Dios para bautizarse en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios pueda bendecirla. Amo ver a estos niños adolescentes venir, porque si hay un mañana, estos serán los obreros del mañana. Y sí, una damita amorosa justo en la edad en que Satanás podría minar su vida temprana y hacerla una desgracia. Ella ha tomado la vía correcta. Quédate en ella, darling, hasta que Jesús te libere. Solo pon tu mano de esta manera y creo... Darlene, como esta manera, cariño, y entonces una sobre la otra. Así, eso es. Oremos.
Párrafo 96. Dios misericordioso, quien creó el cielo y la tierra y nos dio gratuitamente todas las cosas a través de Jesucristo. Gracias te damos esta mañana por el privilegio que tenemos de dirigir a estos pequeños a ti. Oh Dios, lleno de gracia, llena esta pequeña vida y que el diablo no lo toque y que ella pueda ser tu sierva cada día de su vida. Concédelo, Señor, mientras ella comienza esta mañana parada en esta tumba fría, descendiendo, creyendo que Jesucristo murió por sus pecados y ella está haciendo una confesión pública de esto ahora. Que sea su nombre escrito, no solamente en este libro bautismal, sino en el libro de la vida. Que ella salga en aquel día resplandeciendo como el oro, concédelo sobre la confesión de tus pecados y sobre la fe en el Hijo de Dios. Yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida, se cierra la cortina. Muy bien. Párrafo 97. Muy bien, se abre la cortina. ¿Cuál es su nombre? Emily Clay. ¿Qué niña tan dulce es ella? La pequeña fe Emily Clay. ¡Qué fe! Un hermano dice Blades. Blade, usted es el que él era su hermana recién bautizada. Ella es un pequeño tesoro. Porque alguien me dijo una vez, dijo, hermano Branham, ¿por qué bautiza niños? Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Eso es dejar, déjenlo que vengan. Él dijo, bien, ella no sabe lo que está haciendo. Ella sabría que ha hecho lo equivocado, ¿cierto? ¿Piensa usted que esa niña no sabría cuándo ha hecho lo malo? Si ella es lo suficiente grande para saber que cuando ha hecho mal, ella es lo suficiente grande para saber que ha hecho bien. ¿Qué si algo le pasa a ella y yo lo hubiese detenido? Entonces esa sangre estaría en mis manos en el día del juicio. Sí, señor, no importa qué edad tengan, cuando ellos quieran venir, déjenlos que vengan, correcto. Párrafo 98. Amas a Jesús, vas a servirle, sabes de esta mañana lo que es el bautisterio, es a donde él murió, fue sepultado, profundo en esta tumba bien fría, pero se levantó una vez más, Dios lo levantó. Algún día, cariño, tú te levantarás también. Ama a Jesús y sírvele todos los días de tu vida. Oremos ahora. Señor, está escrito, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Oro que tú bendecirás a esta niñita mientras la bautizo en agua. Bautízale tú con el Espíritu, Señor. Ella ha venido, ella está creyendo, ella ha venido por su propia voluntad y yo lo bautizo conforme tu palabra. Sobre la confesión de tus pecados y tu fe en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi hermana, mi amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida. Párrafo 99. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, cariño? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? La hermana dice Emily Robinson. Dobson. Robinson, Robinson, esta es la hermanita Robinson, quien viene para ser sumergida en el nombre de su Salvador, el Señor Jesús. Inclinemos nuestras cabezas ahora mientras oramos. Pon tus manos aquí, caridad. Oh Señor, Creador de los cielos y la tierra, y autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, envía tus bendiciones sobre esta damita. Mientras ella viene esta mañana confesando sus pecados y creyendo en el Hijo de Dios, concédelo, Señor, que ella sea llena del Espíritu Santo. Pueda ella tomar esa senda recta y continuar en ella hasta que sea liberada de esta vida. Concédelo, Señor, dale las bendiciones de su vida. Ahora, sobre la confesión de tu fe y la fe en el Hijo de Dios, yo te bautizo, mi amada hermana, en el nombre de Jesucristo. Amén. La hermana es sumergida, se cierra la cortina. Amén, amén, alabado sea Dios. Párrafo 100. ¿Estás asustada de venir ahora, querida? ¿Dónde está mamá? La madre dice, por aquí. ¿Qué opinas? ¿Quieres intentarlo? Bien, depende de ella. Ella me ha estado rogando ser bautizada. ¿Quieres bautizarte, cariño? ¿Quieres bautizarte, cariño? ¿Quieres venir con el hermano Branham al agua? ¿Estás temerosa de venir, eh? ¿Deseas venir, querida? ¿Vendrás? ¿Vienes? ¿Deseas venir aquí? Muy bien, hermana. Puede que ella esté un poquito asustada. Esa es la manera que debería. Ahora, hay
¿Hay alguien más por ahí? Eso, ¿habrá alguien más de este lado? Muy bien, tire de la cortina. Muy bien, se abre la cortina. La pequeñita que estaba de pie ahora está aquí para bautizarse. Ella desea bautizarse, pero le asustaba que el agua estuviera muy fría para ella. Y así que su madre dijo, bien, ella me preguntó lo que yo pensaba y dije, quizá ella esté asustada. Yo no querría asustarla, ¿ven? Y ella era muy pequeña de todos modos, pero ella dice que ella desea ser bautizada. Así que pensó que esperaría hasta el siguiente bautismo. Tal vez el agua esté más tibia, así que eso es muy dulce. Y su madre. Y oramos que Dios ofrezcamos una oración por la pequeñita. Párrafo 101. Señor Jesús, te agradecemos por esta cosita. Y debería ser una represión a los mayores al ver que cuando ese pequeño corazón es tierno y joven, ella desea venir. Tan pequeña, Señor, eso muestra que tú tratas con un corazón cuando éste llega a ser humilde y sencillo. Que pueda ella ser un ejemplo, Señor, que tú puedas tratar con las personas. Y ruego que tú serás con la pequeñita y que le ayudarás. Que ella crezca más fuerte y grande a donde ella pueda ser bautizada en el nombre de tu Hijo. Concédelo, Padre. Párrafo 102. Y ahora para estos, Padre Dios, quienes han sido bautizados, mientras yo permanezco aquí en el agua y tu Espíritu ha estado aquí, hemos visto a estas niñas levantarse y los muchachitos con sus manos en el aire, glorificándote. Estamos tan agradecidos por esto al saber que el Espíritu Santo está aquí. Bendícelo, Señor. Bendice a aquellos quienes han estado esperando, los padres y las madres, los amados, los esposos, las hijas, las madres y tantos más. Yo oro que tú bendecirás a todos ellos. Y ahora, Padre, oro que tú nos des reposo esta tarde y ayúdame a medida que avanzo en esa línea de discernimiento esta tarde y noche, que el Espíritu Santo sea, después de haber hecho estas cosas, sea este el mayor triunfo que hayamos tenido en el tabernáculo esta noche. Que haya poder indescriptible aquí en el tabernáculo para sanar a todo enfermo y afligido. Concédelo, Señor. Oramos y nos consagramos a nosotros mismos y me paro en esta tumba líquida esta mañana. Me consagro a mí mismo de nuevo a ti, Señor. Oh Dios, si hay algo en mí que tú puedas usar, tómalo. Hermano Neville y todos nosotros juntos, como ministros o diáconos y compañeros en el Evangelio, nos consagramos a nosotros mismos a ti. Oh Dios, úsanos, Señor. Danos una nueva resurrección en nuestros corazones por experiencia. Envíanos ungidos con el Espíritu Santo para que podamos hacer la obra del Dios viviente. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Le entrego el servicio al hermano. Amén, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, bautismo en agua. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de marzo del año 1959 por nuestro profeta William Marion Branham. De inmediato, mis amados hermanos, continuamos con este privilegio que Dios nos ha dado. Pasamos al siguiente mensaje titulado La Señal del Mesías, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 1 al 8. Amén. Mensaje La Señal del Mesías, predicado el 29 de marzo del año 1959. Párrafo 1. Inclinemos nuestras cabezas por un momento. Querido Dios, al escuchar ese canto, Jesús cerca está y todo es posible. El saber que es más que un canto estimula nuestros corazones. Es la verdad. Tú estás aquí, Señor. Yo creo que acabas de estar detrás del tabernáculo justo ahora. Y también esa madrecita cargando su pequeño bebé empapado de agua en la lluvia. Y ese joven aclamando por su ser querido allá lejos en el hospital muriendo. Escucha nuestras oraciones, Señor.
Hay personas que han estado en esta iglesia todo el día, desde las 6 esta mañana. Ellos están esperando verte, Señor. Nos han escuchado hablar hoy que tú has resucitado de entre los muertos y que tú eres el mismo Jesús. Aún vives esta noche, después de 1900 años. Sigue siendo Jesús. Y oramos, Dios, que tú sanes a toda persona enferma que está en presencia divina. Que ni una persona débil se encuentre entre nosotros al terminarse este servicio. Solo demuéstranos, Señor, que tú estás aquí. Párrafo 2. Estamos pensando en dos hombres en aquella mañana de Pascua, quienes sin duda estaban desanimados, pero muchos aquí esta noche están desanimados, enfermos y sin poder aliviarse. Doctores los han desahuciado y al ellos salir por el camino, un extraño salió caminando y habló con ellos. Habló de las Escrituras el resto del día y al anochecer, cuando los consiguió en la habitación y cerró la puerta, él hizo algo. Él lo hizo de la misma manera que lo había hecho antes de la crucifixión. Y ellos supieron que él era el Señor resucitado. Él desapareció de su vista. Corrieron rápidamente para decirles a los demás, él ha resucitado de entre los muertos. Dios, oramos que Él venga a nuestros medios esta noche y haga las cosas que Él hizo antes de su crucifixión. 1900 años no es nada para Él. Él es eternal. Que muchos aquí esta noche rápidamente corran a casa, diciéndole a su esposa, a su esposo y a sus seres queridos, a sus vecinos, Él vive. Esta noche Él se apareció ante mí. Él sanó mi enfermedad. Ahora voy a estar bien. Concédelo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Párrafo 3. Lo siento haberme enronquecido, pero he estado muy ocupado hablando, bautizando. Y para empezar, tenía gripe desde que regresé de la Florida y allá por la isla. Por la mañana me toca salir a California por casi un mes entero de reuniones. Así que le pedí al hermano Neville que hable por mí esta noche. Yo estoy seguro que han escuchado un mensaje maravilloso. Nos gozamos con el servicio de esta mañana y con el hermano Neville. Confiamos que Dios continuará a estar con él y con esta iglesia mientras él pastorea aquí. 4. Ahora me acabo de ver con Billy allá afuera y como que él me tocó en mi lado y dijo, papito, la gente aquí está parada y algunos han estado aquí todo el día. Yo le dije, me da gusto que nuestros servicios casi terminan para que ustedes no tengan que estar de pie. Está lloviendo. Y cuando entré al edificio, una parejita salía de su automóvil con un pequeño bebé enfermo que estaba empapado de agua. Ella ni podía entrar por la puerta, pero así, tan seguro como estoy parado aquí, Dios sanó a ese bebé. Así es. ¿Cómo es que Él contesta la oración? Y ahora, después de haber predicado hoy y esta mañana prediqué sobre 5 temas, viviendo, muriendo, sepultado, resucitado por regresar. Viviendo, Él me amó. Muriendo, Él me salvó. Sepultado, Él llevó mis pecados muy lejos. Al resucitar, Él gratuitamente me justificó para siempre. Algún día, Él regresa. ¡Oh, día glorioso! Estamos sentados, velando, esperando su aparición. 5. ¿Por qué estamos aquí amontonados? ¿Por qué viene la gente a escuchar el Evangelio? Y aún en su simplicidad, es la atracción más grande que el mundo jamás ha tenido. Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, la cosa ¿es real esta religión de la cual hablamos? ¿Es la verdad?
Si es la verdad, entonces podemos creer cada palabra que dice la Biblia. Si no es la verdad, no debemos tener nada que ver con ella. Debiésemos seguir en nuestros pecados, comiendo, tomando, ya que mañana moriremos. Pero estoy tan agradecido al saber que esto de lo cual hablamos es la verdad. Y es la única religión en el mundo. En cuanto a números, es la cuarta. Pero es la única religión en el mundo con un fundador que pudo morir y resucitar y está vivo esta noche. Párrafo 6. El otro día vi en el periódico de la ciudad aquí, donde es que tienen a un hombre, un Buda, se ha levantado. Muchos de ustedes lo vieron en el periódico. Tienen a un hombre que es un pequeño Buda, el cual hace obras tal y como hizo Buda. Claro, él no hizo milagros, pero sus enseñanzas y lo demás era igual que Buda. Si Buda tiene a un hombre en el campo, un falso, Dios tiene al Espíritu Santo en el campo, el verdadero Espíritu de Dios. Ahora, hablamos sobre estas cosas maravillosas, pero ¿funcionará? ¿Perdonará el Espíritu Santo los pecados del hombre? ¿Sanará él sus enfermedades? Ciertamente que lo hará. Él es Dios para siempre. Ahora, si podemos, si Jesús viene a nuestros medios y se prueba a sí mismo que Él está vivo aquí entre nosotros esta noche, debería hacernos creer cada promesa que Él tiene en la Biblia. 7. ¿Se encuentra alguna persona aquí que nunca ha asistido a una de mis reuniones? Veamos sus manos. ¿Nunca ha asistido a una reunión? Miren, casi la mitad de la multitud. No soy un sanador. No creo que exista un hombre que sea un sanador. Jesucristo es el sanador. Y cuando él estaba aquí en la tierra, dijo que Dios era el sanador. Ahora, cuando él estaba aquí en la tierra, él no reclamó ser un sanador, pero él le mostró a la gente su señal mesiánica. Y esa señal mesiánica era conocer el secreto del corazón. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Cuando él le dijo a Pedro, al llegar ante él, cuál era su nombre, cuál era el nombre de su padre, Pedro creyó de tal manera, con tanta fe, que Jesús después le dio las llaves del reino y lo puso de encargado de la iglesia. ¿Amén? Párrafo 8. Cuando Felipe encontró a Natanael debajo del árbol y le dijo, ven y ve a quién encontré, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ese religioso duro dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Él dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudo haber dado. Él dijo, ven y ve, no solo lo critiques, ven y ve por ti mismo. Y en cuanto Felipe llegó con Natanael, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Dijo él, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A la mujer que estaba en el pozo, lo que estaba en su corazón, estas cosas comprobaban que él era el Mesías. Y si ese Mesías ha resucitado de entre los muertos hoy y ha hecho la expiación y ha sanado nuestras enfermedades y perdonado nuestros pecados, entonces lo único que él pudo hacer es mostrar la misma señal de nuevo, que él aún está vivo para cumplir cualquier promesa que él hizo. ¿Es cierto eso? Creamos eso ahora mismo mientras oramos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a la lectura titulado La Señal del Mesías. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 9 al 16. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, La Señal del Mesías, párrafo 9.
Señor, la gente está esperando. Una sola palabra de tu parte será más que cualquier cosa que el hermano Neve o yo pudiésemos decir durante muchas vidas. Tan solo una palabra. Ahora, la mitad de esta audiencia jamás ha visto las reuniones. Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, envíe el poder de Jesucristo a este cuarto, aquel resucitado, el Espíritu Santo que vino en Pentecostés, y que Él unja a la gente, que yo pueda, aún con esta ronquera, rendirme tan completamente a su Espíritu, que Él pueda hablar a través de esta voz quebrantada que le ofrezco a Él, ver a través de estos ojos que le ofrezco a Él, y mostrar visiones y cosas que permita que la gente vea que Él ha resucitado entre los muertos. Y cuando esta gente vea eso, que toda la audiencia abrace cada promesa que Él hizo. Si han pecado, que le puedan abrazar para el perdón. Si tienen enfermedad, que conozca que por sus llagas fuimos nosotros curados. Concédalo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 10. Este es el momento crucial. Aquí antes 200 o 300 personas es sencillo, pero al pararse ante 500,000, un medio millón, las mismas cosas pasan. Él es Dios. Ahora, ¿cuántos aquí están enfermos y desean que se ore por usted? Levante su mano. Vea, casi la mitad o más. No puedo subirlos a todos aquí. Creo que tendré que preguntarle a Billy de nuevo. Preguntarle si dio tarjetas de oración. ¿Lo hizo? Entre corchete, alguien dice sí. Está bien. Está bien. El domingo pasado, por la última vez que estuve aquí, no dieron ninguna tarjeta de oración y solo pregunté, ¿cuántas personas aquí jamás han estado en una reunión? Muchos levantaron sus manos, que ellos nunca habían estado en una reunión. Al pararse con sus manos en alto, el Espíritu Santo continuó diciéndoles quiénes eran y qué enfermedad tenían, lo que había acontecido, y completamente sanó a las personas a tal grado que desaparecieron tumores, que operaciones no se tuvieron que hacer. ¿Cuántos estuvieron aquí para ver eso hace solo unas cuantas semanas? Párrafo 11. Si él repartió las tarjetas de oración, entonces las llamaremos. Eso se le da a la gente de casa, no a la gente de casa. La gente que ha estado en la reunión y la gente que no ha venido, que vengan a la línea de oración. No los podemos traer a todos aquí al instante. Los traeremos tan silenciosamente como se pueda. Y quiero que sea honesto con Dios. Sea honesto con usted mismo. Si Jesucristo viene a nuestros medios y obra y hace igual como Él hizo cuando estaba aquí en la tierra, caminando en Galilea, usted debe de aceptarle para cualquier necesidad que usted tenga. Usted no tiene que estar aquí en la plataforma. Él considera la fe. Habrá personas aquí que están enfermas allá en la audiencia, que ni aún tienen tarjeta de oración y de todas maneras serán sanas. ¿Cuántos están enfermos y no tienen tarjeta de oración? Levante su mano. No han repartido muchas tarjetas de oración. ¿Ven? Bueno, usted tan solo crea. Tan solo mire hacia acá. Párrafo 12. Le muestro lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Había una mujer. Una vez llegó a él. Ella no podía entrar a la multitud. No tenía tarjetas de oración. Pero ella tocó el borde de su manto, ya que en su corazón ella dijo, yo sé que ese hombre dice la verdad, si tan solo toca su manto, yo sanaré. Y ella tocó su manto y salió a la audiencia, probablemente mucho más grande que esta. Jesús se volteó y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pedro aún lo reprendió y dijo, ¿por qué preguntarías tal cosa, siendo que todos están tratando de tocarte? Él dijo, he conocido que ha salido el poder de mí. Las visiones causan debilidad. No puedo uno entrar muy adentro en ellas. Y él dijo, miró alrededor de la audiencia hasta que encontró a la mujer. Y le dijo que ella tenía un problema de sangre y su fe le había sanado. Párrafo 13. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice que Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿No es así? Entonces, si él fue el sumo sacerdote y se compadece de nuestras debilidades, ¿no se comportaría como lo hizo antes?
si es que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces ustedes no tienen tarjeta de oración, miren hacia acá y digan en su corazón, Señor, creo con todo mi corazón y creo que tú me sanarás y permite que toque tu manto. Y tú habla a través de la hermana Branham y dile, así como lo hiciste con la mujer, y yo te creeré a ti. ¿Será usted así de con esto y creerá en Dios con todo su corazón? Párrafo 14. Billy Paul dijo hace algunos minutos parado aquí. Ustedes tomaron una ofrenda de amor para mí. No quería que esto pasara. Eso era, pero les agradezco de todas maneras. Lo necesito ahora para mi viaje a California. Lo pondré al evangelio. Esas ofrendas pequeñas que ustedes me dan, ¿saben qué pasan con ellas? Fui a Puerto Rico y a Jamaica hace algunas semanas, donde registraron 40,000 convertidos en 9 noches. ¿Qué lo hizo posible? Sus diezmos. Cuando yo me vine, el alcalde el juez de la isla se paró. Él dijo, tenemos evangelistas que vienen aquí y se llevan grandes ofrendas y cuestan mucho dinero. Pero, dijo, cuando el hermano Branham vino, él ni siquiera pidió un centavo de dinero. Nunca pidió que nosotros le pagáramos el hotel y él pagó su propio boleto de ida y vuelta. ¿Cómo fue posible? Su dinero. Yo quiero estar seguro que lo gastó de la manera correcta. Así que en el juicio, cuando esté ante ustedes y ante Dios y tenga que dar cuenta por él, es hecho correctamente. Yo mismo lo llevé mientras yo pueda ir para hacer lo mejor que yo pueda hacer para su gloria. Párrafo 15. Ahora no podemos traer todas las tarjetas de oración de una vez. Sí que traeré a unos cuantos a la vez. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? ¿Puede levantar su mano? Si se puede levantar, allá mero atrás, es una dama de color. Dama, venga usted por este lado. Camine para acá al lado de la plataforma. Ahora, ¿quién tiene la tarjeta de número 2? Si usted se puede parar, levante su mano. Tarjeta de oración número 2, una dama blanca aquí. Muy bien, dama. Usted venga y siga a esta dama de color aquí. Acá arriba. Ahora, que den vuelta de esta manera. Doc, en cuanto se llene aquí arriba. Párrafo 16. Tarjeta de oración número 3. ¿Podría levantar su mano si usted puede? El caballero que está aquí, señor. Número 4. ¿Podría usted levantar su mano? Muy bien, dama. Por aquí, número 5. ¿Puede levantar su mano? Este joven que está aquí, hasta ahora. Todos son desconocidos. Número 6, ¿puede levantar su mano? Número 6, llame el número 5, número 5. Y el número 6 también es un desconocido para mí. Número 7, ¿puede levantar su mano? Levante su mano. ¿Quién tiene el número 7? Muy bien, creo que conozco a ese tipo. Yo creo que lo conozco. Número 8, ¿puede levantar su mano? Si es que puede. Una dama por acá, muy bien. El número 9, muy bien. Dama, número 10, la dama. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Vamos a parar ahí. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Si el día de mañana nos da un día más nuestro Padre Celestial, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal del Mesías, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de marzo del año 1959. Agradeciendo a Dios y a ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, Dios Todopoderoso, tú siendo perfecto, Señor, tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, oh Padre. Tú siendo perfecto, Señor, tú enviaste a tu Hijo a pasar ese calvario, ese sacrificio que agotó hasta la última sangre, Señor, para que nosotros seamos salvados de este mundo de pecado, Padre. Que si no hubiese habido ese pecado, que si no hubiese, Señor, caído Eva, no hubiese habido muerte. Pero tu programa estaba hecho y por eso tú enviaste las 7 fiestas, oh Padre amado. Y tú, como perfecto, lo haces tan silenciosamente, Señor. Todos los días envías ese sol que no hace bulla, no hace escándalo, pero tú en silencio lo haces todo, Padre. Y nosotros
para hacer alguna cosa hacemos mucha bulla. Oh Padre, perdona, Señor. Ya conociendo tu palabra, conociendo tus verdades, oh Padre, ¿cómo debemos seguir el camino de tu verdadera palabra que es luz? Oh Señor, muchas gracias, Señor, te damos por esta tarde que nos ha hecho ver muchas cosas, como el bautismo del Espíritu Santo, Padre. Razón que tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra perfecta, Padre. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Dios, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, cada día. Que tú nos bendigas, porque la hora está muy cerca, Señor. 6,000 años han pasado. Pero para ti en la eternidad no es nada, Señor. Solo nosotros cumpliendo tu profecía. Entonces estaremos de acuerdo y en paralelo con tu palabra y el Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias. Más adelante, Señor, tenemos un servicio de culto y bendice grandemente al siervo que estará adelante entregando tu palabra, Señor. A los músicos, a los cantantes, Señor. Despierta, oh Padre amado, por tu palabra, Señor. Que se haga conforme a tu palabra, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Amén, hermano. Shalom a todos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermana Reina. Amén. Shalom a todos. A todos, sí. Dios le bendiga, hermana Margarita, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga, hermano Alonso. Shalom, Dios los bendiga. Shalom a todos. Pontitas.